Añadimos nueva página al canal para ganar dinero en línea 100% gratis llamada EarnLab. Esta plataforma te va a estar pagando en PayPal, en criptomonedas y diferentes tipos de tarjetas de regalo. Prácticamente es válida para todo el mundo y si quieres más información de esta plataforma, como siempre, quédate hasta el final de este video. Antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y así sabes cuándo voy sacando más páginas para ganar dinero por internet si es la temática que te interesa. Y si gustas, pues puedes unirte al grupo en Telegram que te dejo en el primer comentario fijado y enterarte siempre de lo primero sobre pruebas de pago, páginas nuevas, noticias importantes, si una página deja de pagar o lo que sea. Dicho esto, continuamos entonces con el tutorial de EarnLab y vamos a explicar pues paso a paso el registro, cómo trabajar, cómo cobrar, etcétera. Lo primero, si quieres registrarte, como siempre en la descripción del video, te voy a dejar un enlace que dice registro y si le das clic te va a llevar directamente a la entrada que estás viendo en pantalla. Desde acá lo único que vas a hacer es bajar, te comparto las principales características de la página. Ojo que acá te van a dar un bonus de $0.25 solo por crear tu cuenta gratuita, ¿ya? Así que simplemente le das clic al banner y te va a llevar directamente al sitio web para que te registres. En este caso vamos a esperar que cargue la página y vamos a buscar el botón de acá arriba a la derecha que dice Sign Up o este que dice Get Started, supongo que será lo mismo, ¿ya? Vamos a dar clic entonces y creamos nuestra cuenta. En este caso colocamos un nombre de usuario, correo electrónico, acá una contraseña. Ojo que la característica de la contraseña te dice que tiene que tener mínimo 6 caracteres y contener letras mayúsculas, o aunque sea una ya, mayúscula, minúscula, y carácter como por ejemplo puede ser una arroba o cualquier cosa así, ¿vale? Bueno, ahí tú vas viendo la contraseña que quieras crearte, aceptas los términos y le das al botón. Bueno, ahí mismo te va a habilitar este botón cuando tengas todos los datos cargados, ¿ya? Le das en Sign Up y listo, con eso ya tienes tu cuenta creada. Te van a enviar un mail para confirmar tu cuenta, así que revisar tu correo electrónico. Y luego en Sign In, pues ingresas con tu correo electrónico y contraseña. Accedemos entonces para iniciar sesión en nuestra cuenta. Bueno, acá este captcha la verdad es que nunca lo resuelvo bien. A ver, déjame ver qué dice. Clic en la pieza de queso, rechannel mouse, más... No sé si es la pieza de queso que está más lejos o más cerca del ratón. A ver, vamos a ver la que está más lejos. Le damos en siguiente. Insistimos con otra que esté más lejos. Entonces quizás es la que esté más cerca. Ya, la verdad que este captcha nunca lo resuelvo bien. Pero bueno, ahí... objetos normales. Bueno, no sé, voy a darle clic a ese gato. Bicicleta. Los captcha, la verdad que nunca me gusta resolverlos, pero vamos viendo si la pasamos. Si pierdo mucho tiempo acá, pauso hasta pasar el captcha, ¿ya? Voy a pausar porque es una pérdida de tiempo estar acá. Bien amigos, ya he accedido y bueno, ustedes al igual que yo van a comenzar con un bonus de $0.25, ¿ya? Ahora el objetivo lógicamente es ir aumentando este saldo. El mínimo acá de retiro es de $2.50, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ir por ejemplo acá donde dice EAR y desde acá vamos a encontrar ya opciones para comenzar a ganar dinero. Acá podemos ver pues diferentes tipos de tareas que podemos ir usando. Acá le pueden ir dando clic y ya viendo más tareas disponibles. Bueno, van a salir las típicas tareas de ofertas que hay en todos estos paneles de este estilo, ¿ya? Desde acá también van a encontrar los paneles de ofertas. Por ejemplo, tenemos Torok, donde puedes descargar aplicaciones de juego, etcétera. Tenemos allí de estudio, MMWorld, BitLab, que te ofrece encuestas entre otras tareas, Lotabli para ver videos, TimeWorld, que te ofrece anuncios, encuestas, ofertas, bueno, un montón de tareas combinadas en diferentes paneles de oferta. Incluso hay unos muros donde están bloqueados y por ejemplo acá te dice desbloqueado en 21 horas. Supongo que este quizás se desbloquee después de 21 horas de crear la cuenta, ya, supongo, no lo sé. Y este por ejemplo te dice gana $2.50 para desbloquear este panel. Como puedes ver, hay paneles que tienen unos requisitos para ser desbloqueados, ¿ya? Pero hay bastantes paneles de oferta, así que sacarle provecho a todo esto. Y también, como siempre, no pueden faltar los paneles de encuesta, ¿ya? Acá también hay algunos bloqueados. Mira, tenemos Theorem Rush, un panel bastante interesante. AdSense Media, acá también tenemos otros, etc. Entonces, ya con trabajando en todos estos paneles, pues vas a ir sumando ganancias, ¿ya? Seguimos inspeccionando el menú. Tenemos otra sección que dice Task. Desde acá pues vas a encontrar tareas de todo tipo también, pero acá puedes ir filtrando por diferentes categorías. Así puedes ver qué tareas te interesan hacer. Por ejemplo, vas acá donde dice categoría. Y mira, acá puedes encontrar tareas de registros, de juegos, de aplicaciones, de criptomonedas, de quiz, etc. ¿Ya? Entonces ahí puedes ir filtrando. Acá también puedes ir viendo por los proveedores, en qué panel te interesa trabajar.
desde acá también para qué dispositivo, escritorio, Android, iOS, acá puedes ver las más populares, etcétera. Y entonces puedes hacer un filtro de acuerdo a lo que estés interesado en encontrar. Pero mira, hay una barbaridad de tareas de todo tipo que puedes ir haciendo ya. Así que es una plataforma pues bastante interesante e incluso acá tienes un montón de páginas más para que te salgan más trabajos, ¿vale? Luego acá tenemos esta sección que dice Boxes. Acá pues la verdad que te salen diferentes tipos como de premios a obtener. Siéndole sincero, no entiendo bien esta sección ya, pero bueno, ahí se las comento porque me parece que pueden obtener estos premios, ¿vale? En base al dinero que tengan. Es lo que tengo entendido, pero no estoy 100% seguro. Si alguien sabe de esto, porque lo comenté y así lo confirmamos ya. Pero me parece que es eso. Puedes ir obteniendo o comprando estos premios y lógicamente cada uno tiene un coste, ¿ya? Bueno, acá pueden ver que hay premios de todo tipo. También vamos a tener como siempre lo que es el leaderboard, o que vienen siendo los concursos, donde siempre suelen premiar pues a los usuarios más activos, los que estén ganando más dinero, etcétera. Y bueno, acá vas a ver los diferentes premios, acá las posiciones, el premio $50, $47, bueno, estos son cuarto, quinto y así premian hasta qué puesto, veamos, hasta los 50, ¿ya? Los últimos serían ya 0.20, pero bueno, 50 ganadores para estos concursos. Y acá puedes ver pues los premios del puesto número 1, 2 y 3, ¿vale? Por ejemplo, el puesto número 1 se está llevando $400 de premio, 200 y 100. Y bueno, acá tenemos el tiempo para que finalice el concurso. Así que ser bien activo en esta página para meterte entre los 50 mejores y obtener una comisión extra que no está nada de mal. Luego tenemos esta sección que dice Rewards. Bien, desde acá, ojo que a medida que haces tareas también vas a ir obteniendo XP, que son puntos de experiencia, y eso te va a servir para esta sección, ¿ya? Por ejemplo, mira, acá vamos a traducir al español. Y dice, debes ganar un total de 100.000 XP para desbloquear el nivel plata. Mira, acá tienes el nivel plata, oro, diamante y obsidiana, que no tengo idea qué es eso. Y bueno, acá te aparecen algunos bonos, ¿ya? Por ejemplo, bono promocional. Tendrás disponible directamente un bono VIP exclusivo por única vez para reclamar. Bono semanal y mensual. Acá también tendrás disponible un bono semanal y mensual disponible a tu actividad reciente. Bonificación por finalización aleatoria. Aumento de tareas. Bueno, esto vienen siendo unas bonificaciones que vas a poder ir obteniendo, desbloqueando. Pero para eso es muy importante ir obteniendo XP, ¿ya? Luego acá tenemos la raya de los 7 días. Esto también es interesante porque de acá, si eres activo y obtienes, como sale acá, gana $1 o más hoy para mantener tu raya. Prácticamente por ganar $1 todos los días puedes venir acá y reclamar una comisión. El primer día ganaste $1, te vas acá, reclamas. Al siguiente día ganaste $1 más en comisiones, vas acá y reclamas. Y así vas a ir obteniendo comisiones hasta los 7 días, ¿ya? Tiempo restante, esto también tiene un tiempo para que consigas ese objetivo de $1. Y acá también tienes misiones. Mira, acá te dice, por ejemplo, gana $1 completando tarea, ¿ya? Acá te tienes una barrita de progreso. Acá misión 2, $1 en este panel de toro, add game, etc. Acá aparecen algunos bloqueados también. Pero bueno, como puedes ver, hay bastantes modalidades en las cuales puedes ir obteniendo recompensas. Mira, por ejemplo, acá otra cosa interesante, reclama 0.15 simplemente uniéndote a la comunidad de Discord de la plataforma. Es muy importante que también lo sigan en las redes sociales porque desde acá pueden contar, o mejor dicho, en alguna publicación que hagan, pueden colocar códigos de promoción, ¿ya? Y esos códigos, si es que publican alguno, puedes ir a reclamarlos. Si mal no recuerdo, déjenme ver dónde era, pauso para no perder tanto tiempo. Bien, ya lo encontré. Es acá mismo la sección de recompensas, ya la que habíamos visto anteriormente. Pero mira, acá a la derecha dice, tienes un código promocional. Si tú vas a alguna de las redes sociales de Airlab y colocas el código, si es que lo publican alguno, lo copias acá y te vas a ganar un dinerito extra, ya, lo cual no está nada de mal. Y finalmente, lo último y más importante es cómo cobrar. Para eso vamos a ir acá donde sale este icono cuadradito de color celeste, ya, le vamos a dar clic. Y desde acá tenemos todas las opciones de pago disponibles. Ya tienes este Gandon que por cobrar por esta forma, por así decirlo, te da incluso un 25% más de dinero de lo que retires, lógicamente. Vas a tener criptomonedas como Litecoin, Ethereum y Bitcoin. Vas a solicitar pagos también por PayPal, Visa e incluso tarjetas de regalo como Steam.
Por ejemplo, vamos a PayPal y bueno, todas las opciones prácticamente te dicen que necesitas al menos cobrar 2.500 monedas, que serían 2 dólares y medio, ¿ya? Dice, los nuevos usuarios deben ganar al menos 2.500 monedas antes de retirar. Acá colocarías tu dirección de correo electrónico de PayPal, si vas a retirar, la cantidad de monedas a retirar y listo, solicitarías el pago. Me parece que la página prácticamente tarda de 5 a 10 minutos, incluso por ahí he visto que han llegado algunos pagos instantáneos, ¿ya? Entonces, paga rápido, por lo visto, aún no he cobrado, me acabo de registrar en esta página, pero ya saben que apenas vaya solicitando pagos de esta o cualquier otra página, los estoy subiendo siempre en mi grupo en Telegram, ¿ya? Y bueno, prácticamente ese es el tutorial de esta plataforma. Se ve bastante interesante, la puedes trabajar 100% gratis. Y si tienes algún aporte, consulta, duda, lo que sea, la puedes dejar como siempre en los comentarios. Si esta página te ha gustado, comenta, deja un like, eso ayuda bastante también para que el video llegue a más personas. No olvides suscribirte y bueno, nos estamos viendo en próximos videos tutoriales con más páginas para ganar dinero por internet. Un saludo amigos y hasta la próxima. Adiós.